Los lunares o nebus se producen cuando en un punto de la piel se agrupa una elevada cantidad de células, denominadas melanocitos, encargadas de crear el pigmento de la piel, denominada melanina. Por tanto, los lunares son unos puntos pequeños en la piel en la que se encuentra una elevada cantidad de melanina. La melanina es la encargada de dar color a nuestra piel, pero también el color de los ojos y del pelo. Los lunares son pequeñas protuberancias o áreas donde cambia el color de la piel, y pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo. La mayoría de los lunares son marrones, pero también pueden ser del color de la piel, azules o negros. El color se debe a un pigmento de las células llamado melanina. La mayoría de las personas tienen algunos lunares en el cuerpo. Un adulto tiene en promedio entre 15 y 20 lunares. ¿Cómo ocurren? Algunos lunares ya están presentes al nacer. La mayoría aparecen en la piel durante los primeros 20 años de vida, sobre todo en la pubertad. Son causados por una superproducción de melanina en ciertas agrupaciones de células. No se sabe cuál es la causa de esta superproducción de melanina. Los lunares aparecen al principio como una mancha ocre o negra, parecido a una peca. Muchos crecen y algunos hasta le crecen pelos. ¿Los lunares son peligrosos? La mayoría de los lunares no son peligrosos. Algunos lunares, sin embargo, son desagradables debido a su apariencia o ubicación. Muy rara vez, un chance en un millón, un lunar se hace canceroso y se convierte en un melanoma maligno. El melanoma maligno es la forma menos común pero más peligrosa de cáncer de piel. Las investigaciones han concluido que el melanoma maligno puede estar relacionado con quemaduras de sol producidas durante la niñez. ¿Cómo se tratan? Puesto que la mayoría de los lunares no son peligrosos, en general no hace falta tratarlos. Algunos se extraen por razones cosméticas. Los pelos que crecen en los lunares se pueden cortar, o si no un dermatólogo se los puede eliminar por completo. Los melanomas malignos se extraen por medio de una operación. Después de la cirugía es posible que le den un tratamiento con radiación o con drogas contra el cáncer. ¿Qué cambios debo observar en los lunares? Si nota un cambio en un lunar, pídale a su profesional médico que se lo examine. Sobre todo trate de observar los lunares, por norma general, no representa ningún perjuicio para la salud pero en ocasiones pueden provocar confusión y esconder otras enfermedades de nuestra piel. Si bien la gran parte de los lunares son buenos, lunar benigno, es conveniente tenerlos en observación por si alguno es un lunar cancerígeno, lunar maligno. Existen una serie de síntomas que nos pueden alertar si tenemos un lunar malo, y que en caso de presentarse, debemos acudir inmediatamente al médico. Las principales señales que se pueden presentar son, el lunar tiene un borde irregular, ha cambiado de color, el lunar sangra, ha cambiado rápidamente de tamaño, el lunar tiene una mitad con un tamaño diferente a la otra mitad, su tamaño es de más de 6 milímetros o un cuarto de pulgada de diámetro, el lunar pica o produce comezón.